Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos en otro capítulo de Destiny, ya a un nivel 7, como habéis visto en el anterior capítulo. Y vamos a la guarida de los demonios, antigua Rusia, la Tierra. Es una misión de asalto, ¿vale? Necesito otros dos guardianes. Esta misión hay que realizarla con tres guardianes. Y bueno, como ahora mismo Milen ya se la había pasado y que es el compañero, pues estoy buscando otros compañeros para completar esa misión. Y vamos allá a ver quién son y cómo nos defendemos en esta misión Los de asalto. caídos seguirán atacando las murallas de nuestra ciudad a no ser que los golpeemos. Bajo las ruinas del cosmódromo, a la sombra de una vieja nave colonia, encontramos la guarida de la Casa de los Demonios y al gran sirviente que les proporciona su fuerza. Destruyamos a este dios de las máquinas y enviemos sus almas de vuelta al infierno. Bueno, pues vamos allá. ¿Habéis visto? Hay uno que tiene una nave diferente. Supongo que tendrá un nivel superior. O lo habrá conseguido de alguna manera. Mantén y para cambiar tu arma pesada. Eso ya lo sabía yo. Arma pesada, vale. A la escopeta. Bueno, pues ahí estamos. El Kylefire 07, nivel 7. Y el otro compi, y no lo veo. Estamos ahí un caballero. Nivel 8, los enemigos. Ojito, que no es moco de pavo. Y nos va a costar, yo creo que mucho. El caballero es de nivel 9. ¡Buah! Me ha hecho polvo con un disparo. Vale, Kylefire está ahí. Tiene un nombre muy largo. Yubei Baka, que es de nivel 8. Es decir, él sí estaría en la partida con el nivel. Pero nosotros no. No, no. Los enemigos tienen 8 y nosotros tenemos 7. Y yo tengo un 7 muy rascado, ¿eh? Que lo acabo de conseguir hace poco. Vale. Pues allá hay otro jugador que no es de nuestro equipo. Y el caballero le está dando una buena. Vamos adelante. Y es de nivel 5 el otro. Ojito, supongo que estará en una misión de patrulla. Y lo han metido aquí. Vamos a tener problemas. Evento opcional. Elimina al blanco. Es un caballero consagrado. Vamos a intentar eliminarlo, ¿no? Se cae. Pero este tío tiene una vida ya descomunal, vamos. Esto le quita poquísimo. Y solo le quito 25. La arma pesada no tengo munición. Que es la morada. Y vamos a ver. Este ha matado a Kylefire ya. Y a mí me va a crujir ya. Me ha crujido in situ. En este momento. Así que esta misión no la vamos a superar porque tenemos 5 minutos, yo creo, para eliminarlo. Bueno, ahí reaparezco. Aquí hay un acólito. Paso de sitio. 750 enemigos en Rusia. Y el caballero se cubre. Seguramente el caballero este no dure nada luego. O sea, aquí parece que sea una bestia y luego pegamos un tiro ahí en la rodilla mismo y ya se caerá, pero ahora mismo con los niveles que tenemos y es de nivel 9, nos está costando una barbaridad. Bueno, no hemos quitado nada y le quedan 3 minutos. Está fuerte el tío. No le quita nada, vamos. No se lo habré conseguido quitar, pero una vergüenza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La escopeta esta, otra vez he caído.
segunda vez. Y ya veréis que en esta misión voy a caer varias veces, porque si se necesitan tres tíos, va a ser esto muy largo. Creo que va a ser uno de los capítulos más largos que Destiny. No sé, como las raids esas que dicen que duran 11 horas, pero va a ser largo. Tres veces he caído. Ahora de la forma más tonta posible. Jim Baca y Killfire han caído también. Y bueno, tíos, si esto no es la misión, ¿qué carajo hacemos con estos tíos? Voy a reanimarlos. Eso es. Si este tío es de la misión, vale, pero si no es de la misión, me he perdido tiempo con él. Y además ha pirado, se ha ido para... No te rindas. Escapa. La supercargada. Se nos escapa, queda un minuto. Un poco más de un minuto. Y el tío, vamos. No tiene que lo detenga. No sé dónde quiere. Mondao, Nox Cantor 2. Bueno, si tenemos otra ocasión, estaremos preparados. Ha alcanzado su destino. Ojo, el ojo este. La boluda. Vale, fuera. No, 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 no ha muerto, tío. Está ahí. Venga, el sirviente. No le ha hecho nada. Se ha dejado. Luego el punto frágil este es el circulito del medio. El núcleo. ¡Wow! ¡Va aquí! Me quito de un puñetazo. Vale, 2 más 30. Del sirviente. Y vamos a seguir la misión principal. De asalto, que es a lo que veníamos nosotros tres. Ahí salen aguijones. Acólitos. Yo un caballero normal. Un poco de pavo, porque como he dicho varias veces ya, es de nivel 9. Y aquí cualquier enemigo puede causar problemas. Bueno, el caballero se ha esquivado. Necesito apenas vida con esta arma. Es que hasta el acólito este me da problemas. Me deja en rojo. Ya seguimos, seguimos. Venga, que el rey. Muchas tenías de la vida. Bueno, pues vamos. A ver si viene este hombre. Venga, seguimos. Caídos y la colmena. Tenemos que evitar el fuego cruzado. Bueno, ahí estamos. Darles la granadita para acabar con ellos. El país parece que no está por la labor. Vale, se cae. Para aquí, caballero. Qué fuerte eres. Hostia, sí, sí que eres fuerte, sí, tío. No te creo. Vale, ha caído.
Y aquel, el... No sé cómo lo llamaba antes. Kyle Fire. ¿Que no quiere venir? ¿Me siento aquí a esperarlo o qué? Mola, la armadura que llevo ya. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir a... al líder. Por tener más niveles el líder. Vale, recupero la refinería. Ahí vemos los caídos luchando contra el otro bando. Y siempre se metía en medio de los dos. Una maga. La matamos. Prioridad la maga. Hay un capitán. Bueno, ya estamos los tres aquí. Venga, el golito cae. No me quito nada, tío. Qué vergüenza es esta. Ojo que Vaca ha muerto. Se ha quedado allí, al lado del capitán. El capitán ha muerto. No, no ha muerto. La maga sí. Bueno, hemos llegado aquí, la refinería. Esta parte nos ha dado un montón de problemas, la hemos repetido un montón de veces. Lo vamos a intentar otra vez. Yo creo que estamos al borde de la desesperación, los tres. Lo malo que si uno la deja, el resto no puede seguir. Falta uno, va a ser dificilísimo pasárselo. Vamos a pegar contra los rayos. Y aquí empiezan a llegar los enemigos, la escoria. Bien, veis, ya estoy más cerca de nivel 8. Y ha caído. Me ha pillado esto por la espalda. Y no. He sufrido una bonita amistad aquí entre los compañeros. Compañerismo a tope, cuando cae uno vamos a reanimarnos. Esto es la grandeza del juego. Sabes que si no, el otro en cualquier momento te puedes necesitar tú y que te reanime, así que... Pero es que estoy quitando algo en el fusil este. Capitán, voy a ver el arma, pero ya Nox Rebus 2. Hay aguijones. Capitán, ahí, ahí, cae, 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 cae. Ha caído. Hay otro capitán. Yo creo que la primera capa de red estará desactivada. Los caídos, ¿sí?, cada vez son más listos. Es como si todo el sistema estuviera conectado a... Me daré más prisa.
Eso da tevidilla. Ahí vienen más vándalos. Prueba el pepino este. Va, se lo ha esquivado. Muy bien, tenía un disparo solo y se lo ha esquivado. Rezo de Grimorio, vándalo caído, bajas nivel 1, 270. Está el capitán. Los que están abajo están peleándose, la verdad. Me había caído Kyle Fire. Hay que nada. Uy, soy el único que queda en pie. Venga, a reanimar. Y... venga, los dos. Arriba. Ya no veo, no me veo ahora. Venga, puñetazo fuera. Ahí, ajustita. Capitán. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Dalo. Ahí está. Me falta poco, pero hay más refuerzos. Segunda capa, y tres. Ahora supongo que vendrá la oleada más fuerte. Tengo munición. Vamos a eliminar a estos aquí. Son los que no paran de molestar todo el rato. Se me han dado ahí eliminado. Tenemos muchos más. Y una maga. Es que no tengo munición de nada. Y tendré que saltar a buscar algo. Escopeta en mano. Aquí sí, aquí hay munición. Vamos. Toma ya. Muere, capitán. Hostia. Me mata. Ojito. Sube, sube. Ahí. Acólito, sube nivel, nivel 8. Ahí está la maga. Bueno, su compañero la tiene que haber eliminado. Capa 3. No, no, no. Voy a desmontar la capa. Vamos a cambiar. A ver que me ha mejorado. Altura aumentada. Bien. Aquí. El capitán también. Demasiado alto. Uy, aguijones. Ojo.
1. No, 2, 3. Onda, una armadura de campo tipo 1. Y no creo que quede mucho más. Aquí vienen los restos. Naxis. Es un capitán nivel 2. Bueno, nivel 2. Resulta que tiene la barra amarilla. Es ese que nos va a costar eliminar. Ahí está. Aquí, las cuerdas. Barrera, podemos avanzar. Vale, hemos conseguido. Así. Ay, descanso. Un leve descanso. Skyfire y yo vamos a por faena. Amigos. Vale, aquí estamos ya los tres. Y en medio de los tres. Punto de control. Ábrete paso entre los caídos. La guarida está ahí delante, bajo la nave colonia, justo al otro lado de todos esos demonios. ¿Qué es eso? Me han soltado. Buah. Me han eliminado. A ver si un compañero pueda reanimarme. Allí tenemos allí una vaca que está. Bueno, mientras voy a aprovechar. Voy a cambiar esta cota de pecho. Aquí estoy de nuevo. Pero este enemigo me parece que pega unos trallazos de cuidado, ¿no? El truco parece que está en disparar a las patas. Sí, en las patas se quitan mucho más. Uf. Vaya petardazo. ¿Qué hacen, tío? Buah. He caído. Es que necesito una arma que quite un poco más.
Reaparezco en 6 segundos. No ha venido nadie a reanimarme. Aquí estoy otra vez. Necesito munición de arma pesada. Vamos a volver aquí por la derecha. Un respiro. Me parece que sí, los compañeros han podido también dispararle. Vaca ha caído. Pero está en el otro lado, tío. Estoy a punto de caer. Que es para peleándose con un... con un aguijón. Y la vida todavía no ha llegado a la mitad del caminante. ¡Oh! Eliminado. Bueno, pues todo esperando a que caiga el fire. ¿Qué espera? Resucitado al otro justo en el momento en que... calla yo. ¿Qué lo tenéis? ¿Qué espera? Me parece que viene a reanimarme. A ver si es verdad. Sí. Qué grande, tío. Vamos a ver si está bien. Caza. Ahí están los dos. Ah, oh, ha caído otra vez vaca, está reanimándolo. Vale, ha roto una pierna. Ahí está, ese era el núcleo. Vamos, que queda poco ya.
caído los dos. Yo te voy a reanimar, te voy a reanimar, se debe volver a que Spire sí, sobre todo. Estás ahí. Bien, pasamos a reanimar, a ver si podemos abarcar. Que hay que ir en un sitio igual de malo. Hasta aquí. ¿Qué es caído otra vez? ¿Qué hubiera pasado, tío? Vale, Vaca ha reaparecido por pantalla. ¿16? ¿Qué dice esta pésima? Voy a sacar 16 ahora. Me están sacando mal antes. ¿Qué dices? No voy a caer aquí. Ya estaba muerto. Venga, 10 segundos para aparecer de nuevo. Una explosión en antigua Rusia. No tiene suficiente que hacer enemigos aquí. Bueno, el enemigo lo han sacado. Merecita, ¿no? Dios. Vamos, por faena. Es la cosa con la misión esta. Llevo mucho rato ya aquí. Venga, va, vamos, tío. El otro se ha quedado viendo el equipo, supongo. Esta es la guarida de los demonios. Falta el otro. Vamos a ir abriendo. ¡Ostras! Este mismo nos cayó. Pero el bolote ese es muy grande, ¿no?
Destruye a Sipix Prime. Vamos a ver si la conseguimos. Así que tengo lanzavecinos. No, tío. Voy a neutralizar uno. Vamos. Dejo fuera. Demasiado. Un poco. Vamos. Se habrá quitado algo. Me vuelven. Capitanes aquí, una vida, me han matado. Si se acuerdan de los jefes, se escoltaron, me mandaron un capitán. Ojito, tío, ojito. Esto me están esperando aquí, supongo. Este capitán. Vamos. Adelante. Uy, lo tenemos aquí. Venga, bonita. Bueno, he vuelto a caer. Cambio de sitio. Reaniman. ¡Hostias! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Voy a darle ya muchísimo ese capitán. Vale, ya. Dos. Hostia, otra vez, no, tío. Ya, reanímame, Five. Vale, que
el capitán. Vamos a poner el enemigo central, ¿no? Ahí está. Pero la vaca más de la mitad de la vida, bueno, menos de la mitad ya. Va a ser la partida que más veces caiga, seguramente. No sé, no sé si tendré un asalto, pero esta la verdad es que está costando una barbaridad. Escondas, no te escondas.
está, ya está, ya está, ya está. Completado. Han enviado al equipo adecuado para ocuparse de esto. Sepix Prime proyectaba una sombra sobre nuestra ciudad. Tras su destrucción, los demonios caídos se debilitarán. Pero hay que estar alerta. Los caídos son astutos y sabrán cómo sobrevivir. Siempre lo hacen. Bueno, pues esto ha sido una misión bastante larga de Destiny. La primera misión en asalto con estas dos jugadores, dos buenos compañeros desconocidos hasta ese momento. Pero bueno, aquí tenemos el vídeo y podremos acordarnos de esta experiencia. Espero que os haya gustado. Espero en el próximo vídeo. Ya sabéis, like, suscribiros y hasta pronto. Thank you.